Pues yo terminé la facultad de Ingeniería Eléctrica en Serbia, en Belgrado, Universidad de Belgrado. Y para que se pueda comparar un poco con los estudios de aquí, lo que tenía, por ejemplo, en primeros años era matemática, física, bases de electrónica, de programación. Y pues luego me enfoqué más en telecomunicaciones, porque estaba en el departamento de telecomunicaciones. Entonces aprendíamos de radioenlaces, de redes, y al final terminé mis estudios en subdepartamento de ingeniería de microondas, y allí terminé el máster también. Pues sinceramente yo entré en la universidad esta porque me interesaba mucho la parte de telefonía móvil y quería descubrir cómo funciona una llamada, porque yo mi primer móvil tenía con 14, 15 años, entonces al final pues con 19 quería saber cómo funciona todo ese sistema, cuando se hace una llamada, enviar mensajes SMS y en todo ese bajo nivel. Quería saber cómo esto de verdad funciona. Si es de hombres o mujeres, pues en mi país, por ejemplo, no hay tanta diferencia. Sí que hay más hombres en esa industria, pero al final las que entramos en la universidad somos unos de 25-30%, y esto a día de hoy es también igual, y no pensamos en esto que es para hombres o mujeres, porque al final esa diferencia no, para nosotros no existe. Cuando estáis estudiando vais a aprender muchas cosas diferentes y de allí vais a ver qué os gusta más, y en base de esto vais a buscar vuestro primer trabajo. Vais a tener una o más opciones dependiendo, pues, si estáis seguras que queréis hacer después de la universidad. Lo que os quiero decir y comentar de este sector y de nuestro trabajo en general es que es muy dinámico y siempre están aprendiendo muchas cosas diferentes, y de allí pues quizá unos años os vais a enfocar en una cosa, otros años en otra, dependiendo de camino que vais, que os gusta e interesa más. Lo bueno que os da este trabajo es seguridad, porque si, no sé, en una empresa algo no va bien o simplemente no os gusta trabajar ahí, pues podéis cambiar a otra empresa muy fácilmente, porque hay muchas empresas y buscan más y más empleados. Entonces en el sector eso no es el problema. Y otro, que esos salarios son bastante altos también, especialmente en la parte de IT, donde hay muchísima demanda de empleados. Eso es una ventaja más. Lo que os quería decir también y comentar de mi punto de vista que es importante es la flexibilidad que ofrece, porque trabajamos desde casa y todo el año pasado y este año no hemos afectado de ninguna mal manera al trabajo. Entonces, compañías ahora ofrecen o 100% trabajar desde casa o un poco de la oficina, un poco de casa, y así os da posibilidad de equilibrar muy bien vida laboral y vida familiar. Lo único que os puedo decir es venir, disfrutar con nosotros en este sector, y espero que encontráis cosas interesantes y vais a trabajar con mucho gusto en este sector. Espero ver muchas de vosotras en los años que vienen trabajando con nosotros.